Oye, Nati, a ver, platícanos un poquito más de ti. A ver, ¿te gustan otros deportes que no sea la natación? Pues sí, o sea, veo muchos deportes en la tele. Lo que haya lo puedo ver, pero pues es lo único que practico. Y lo único que practico. Bueno, no he jugado tenis. Sí. ¿Has jugado tenis? Sí. Eso era lo que te iba a preguntar, si habías jugado otros deportes. Sí, antes jugaba tenis. ¿Y no te gustó el tenis como para seguir haciéndolo? No, sí me gustaba, pero como que lo tomaba de clase, de una hora, o sea, nada en serio. ¿Ya no lo haces? No, o sea, antes... Ya no te queda tiempo, ¿verdad? Ajá, en la primera olimpiada sí, haz cuenta que iba una hora a tenis y luego venía a nadar, pero ya no. Después ya me fui a la natación solamente. Muy bien, fíjate que decía yo al inicio del programa que eres un prospecto para destacar en este deporte, en la natación, que es el tuyo. ¿Tú quieres, digamos, no sé, me imagino ir a Juegos Olímpicos? Todavía estás a una edad temprana, pero digamos, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Quieres seguir dedicándote a la natación? No sé, a lo mejor alguien puede pensar que ya en algún momento vas a dejarlo. Pues, la verdad sí me gustaría seguir, me gusta mucho y obviamente sí me gustaría ir a los Juegos Olímpicos. Estaría muy padre y pues, o sea, la verdad no es como que tenga aspiraciones tan lejos. Tengo como más cortas a lo que viene más pronto. Y digamos para la gente que también, o más bien para los nadadores, nadadoras, que están queriendo tener como motivos para no abandonar una práctica de un deporte, seguir adelante, ser campeón, ir a Juegos Olímpicos, a Mundiales o lo que sea, ¿qué le recomiendas tú? O sea, ¿por qué realmente tiene alguien que pelear por conseguir su sueño? Pues primero les tiene que gustar y tienen que pues entrenar si es lo que quieren, o sea, saber lo que quieren y después entrenar muy fuerte para, pues, para alcanzarlo. ¿Conoces a Fernanda González, verdad? Sí sé quién es, pero no me llevo con ella. No, o sea, te llevas, no la conoces nunca, personalmente. Ajá. Bueno, pero sí sabes quién es. Sí. Como me dices, se fue a entrenar a Estados Unidos. Ajá. Porque dice que allá se va a rodear de los mejores, que va a estar obviamente en un gran nivel y que eso la va a hacer crecer. Primero, ¿tienes idea de irte hacia allá alguna vez, a Estados Unidos? O al lugar que sea, según lo que tú conozcas, tu entrenador te diga, el lugar que sea mejor para que tú realmente te fuerzas más. Pues no, la verdad nunca lo he pensado, o sea, no ahorita. Pienso terminar como la prepa en la escuela y pues ya no sé qué pase después, pero ahorita no tengo pensado irme, la verdad. O sea, sí me lo han preguntado, pero pues no. Y aquí, por ejemplo, ¿tienes realmente compañeras, compañeros que te exijan y que justamente a ti te haga bien para mejorar? Sí, hay un niño que es más grande que yo, bueno, tiene 16, que es con el que entreno, porque él, pues él también calificó a otro evento, entonces con él estoy entrenando y pues sí, sí nos ayudamos los dos. Natalia, ¿qué se viene para ti justamente? ¿A dónde vas a competir próximamente? ¿Para qué te estás preparando? Pues me estoy preparando para el Mundial Junior, que califiqué en la Olimpiada. Es en agosto y va a ser en Dubái. Me estoy preparando para eso, porque ya es la competencia más próxima que tengo. Ya no tengo otra. ¿No conoces por allá los Emiratos Árabes todavía? No, no hay. Bueno, te deseamos mucha suerte. De hecho, ya tienes que entrenar, por eso te vamos a liberar, mi querida Natalia. Natalia Jaspeado, hay que tenerla en cuenta porque va a dar mucho que hablar. ¿A poco no? Ay, ojalá sí. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias, Natalia, y ya te dejamos ir a entrenar. De verdad, sí. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Ya con Natalia entrenando, que es lo suyo, que es lo que le gusta, es el turno de su entrenador, responsable, por supuesto, en los logros, Marco Hernández. Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Marco, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y gracias gusto por recibirnos aquí en el Club Alemán. Al contrario, esta es su casa y bienvenidos. Oye, felicidades también por esas medallas, que es lo que tenemos presente, ¿no? Básicamente, porque acaba de suceder en la Olimpiada Nacional, las 10 medallas de oro
que realmente fue la única que dio la cara por el DF, hay que decirlo. Pero, ¿qué más? ¿Qué otros logros tiene Natalia, además de estos? Claro, bueno, pues como ya lo mencionaste, en la Olimpiada Nacional, pues se adjudicó 10 medallas de oro, una de plata. Con estas 10 medallas de oro, ella logra posicionar en quinto lugar al Distrito Federal, que hacía, pues yo creo que si no un buen tiempo, este lugar, digo, era muy difícil de alcanzar anteriormente. Sin embargo, con esta niña y algunas otras medallas de oro, logramos ubicarnos en quinto lugar. Y por el otro lado, te quiero comentar que pues tuvimos 5 récords, de los cuales 3 fueron absolutos. Esto quiere decir que fue la nadadora más rápida del país, y tenemos 2 de Olimpiada, en el cual ella hizo el mejor tiempo de ese evento. Por el otro lado, tuvimos una prueba que fue la del 400 libres, en la cual hizo un tiempo de 4 minutos 20 segundos, y con este tiempo logra romper el récord que tenía 29 años de no romperse, de la nadadora Hilda Huerta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Es correcto, 29 años. Ella no estaba ni enterada de qué se trataba, me imagino, ¿verdad? Sí, no tenía idea. Sin embargo, bueno, este tiempo de este récord la ha hecho también oficialmente parte de la selección que va a Dubái en el Mundial Junior. Ella, ya lo vimos, es bastante introvertida, de hecho es penosa con las cámaras, aunque nos fue muy bien porque estaba muy contenta, me imagino que por el momento que está viviendo, pero es feroz a la hora de nadar. Normalmente así son los deportistas destacados, ¿no? Sí, en una claro. Parte en su vida personal son tranquilos ante los medios, pero luego se meten a su actividad y se comen el mundo. ¿Por qué ella es así? ¿Qué tiene para ganar normalmente? ¿Qué tiene para triunfar en el futuro? Claro, mira, bueno, pues primero que nada, tiene grandes cualidades. Es una atleta muy disciplinada, en la cual logra cada vez perfeccionarse día con día. Le gusta hacer sus entrenamientos de calidad. Es una nadadora, ¿qué te puedo decir? Pues excelente, porque hace entrenamientos inteligentes. Y yo creo que tiene muchas posibilidades de poder llegar al sueño de todo atleta en un largo plazo, que son tal vez unos Juegos Olímpicos, ¿no? Marco, el club alemán es famoso por el tenis, ¿no? Aquí claro. Copa Davis se ha jugado incluso. ¿Ella podría ser la punta de lanza para que este club también, a su vez, se transforme en un club líder en natación, por decir así? Ejemplo de muchos chavos que quieren entrar a la natación, claro. Empezar a nadar. ¿Podríamos estar viendo algo de eso o me estoy adelantando mucho y hay que tener más calma? No. De hecho, sí, tienes razón. El club alemán en años anteriores, en la época del profesor Alfonso Álvarez, tuvieron atletas de muy buen nivel, de nivel de Juegos Olímpicos. Tenemos todo el apoyo del club para poder llegar a estos niveles de estos atletas. Y bueno, hoy te puedo comentar que me siento orgulloso porque realmente varios atletas se han acercado al club a querer entrar aquí, sabiendo que bueno, tenemos un entrenamiento con una estructura donde hay esos apoyos, y bueno, pues todo atleta busca lo mejor, donde poderse desarrollar mejor, ¿no? Y Natalia Jaspeado, ese ejemplo de la chaviza que vemos ahí que está entrenando, de los que a lo mejor vienen nada más de chismosos, a ver, y dicen, me quiero meter a la alberca, mira cómo nadan ellos, mira cómo nada ella. ¿Ella está en esa onda o...? Como bien lo mencionas, es una chica que ha hecho un boom, ¿no? Y un boom no nada más a nivel club, a nivel distrital, a nivel nacional, en la cual pues sí refleja esa atención ante los jóvenes, ¿no? Vienen, se acercan, quieren conocerla, quién es Natalia, y no nada más los jóvenes, también la gente adulta que pretende iniciarse en la natación, viene, pregunta, la saludan, la felicitan, la admiran, y sobre todo por los logros que acaban de tener,
los que ya mencionamos. Y bueno, es un factor motivacional para esta gente, para pues meterse a hacer, ya no digas tú natación, sino cualquier deporte, ¿no?